Antes de empezar con el video, tengo que hacer una aclaración muy importante. Este video en específico no va a ser un tutorial de pintura. Tengo bastantes tutoriales muy útiles en el canal y espero que por supuesto los vean para ayudarles en su proceso como artistas o entusiastas del arte. Entonces, si este video no va a ser un tutorial ni voy a explicar lo que está pasando en el cuadro, ¿de qué es? ¿Cuál va a ser la finalidad de quedarnos a ver los, no sé, 9 o 10 minutos de video? No sé de cuánto me quede. ¿Y por qué tengo estas ganas rebosantes de darle like, suscribirme a tu canal y activar la campanita? Pues todo se los voy a explicar con el diseño de lo que estoy pintando. Básicamente son unos zapatos, unos tenis, unos sneakers, no sé, como le digan en su país. Esta semana en Instagram les estuve poniendo foticos de adelantos de este cuadro en las historias y les pregunté de qué material creían que estaban hechos. Síganme en Instagram para que no se pierdan de estas actividades. Yo claramente tenía una idea en la cabeza, pero cuando les pregunté me respondieron que estaban hechos de agua, de hielo, de mercurio, bueno, de mil cosas. Lejos de sentirme mal porque las ideas eran distintas a mi concepto inicial, me pareció súper chévere que el tema del material fuera como tan ambiguo o que cambiara tanto de persona en persona. Así que lo que decidí claramente es que el material de estos zapatos tenía que ser, pues por obligación, el que les dijera su corazón. Y es que así se hace el arte, muchachos. Ustedes pintan algo y sus espectadores ven en él todo menos lo que ustedes querían. Sensación mágica, sin duda alguna. Vale, entonces el video va de cómo nacen los diseños de mis cuadros, su concepto y para qué los pinto. Pues no, tampoco va de eso. Sinceramente no hay mucho misterio detrás de este cuadro. ¿Para qué lo pinto? Pues la verdad no sé muy bien. No tengo ni idea de qué voy a hacer con el cuadro. Ahora, ¿por qué lo pinto? Ahí es cuando entramos en el tema del video. La respuesta es muy fácil, lo pinto porque se me da la gana. Simple, no hay mucho concepto detrás, no hay un secreto escondido que tienen que descifrar entre los elementos de la composición, no, nada de eso. Esto lo pinto porque me gustan los zapatos, punto. Es que me enoja que la gente vaya por la calle preguntando para qué se hace el arte. Pues el arte se hace para disfrute, para gozo, tanto del espectador como del artista. Antes de que me maten a comentarios de, pero yo sí hago arte porque yo quiero cambiar el mundo y quiero acabar con todas las desgracias. A ver, sí, bueno, eso está perfecto, lo entiendo. Pero quiero, por favor, que en este caso pongamos nuestra cabeza, ¿no? Nuestra mente a disposición del discurso que estoy a punto de dar sobre por qué la mejor razón para hacer arte es porque se nos da la gana. ¿Ok? ¿Vale? Vuelvo a mi enojo. También me enoja que la gente piense que los tatuajes se deben hacer como con un significado súper profundo o una conexión importante con algún ser querido. Bueno, para mí la razón de tenía dinero y el tatuador tenía tiempo es mucho más que suficiente para hacerse un tatuaje. Miren, si los artistas pintaran o esculpieran más lo que quieren sin temor a ser juzgados, tendríamos obras mucho más interesantes. Y bueno, a ver, seguro que en la historia del arte muchos artistas lo habrán hecho, pero como lo que salía a la luz eran los encargos que les hacía la iglesia o las familias reales, pues nos perdimos de toda esa producción que hicieron porque se les dio la gana. Imagínense por un segundo que Velázquez o que Miguel Ángel hubieran tenido Instagram. No solamente tendrían millones de seguidores, sino que su obra hubiera sido una fumada que ni te la imaginas. Es más, ya les hubieran cerrado su cuenta hace rato por contenido explícito. Y ojo, yo estoy pintando esto porque soy fan de los zapatos y de la cultura streetwear, pero la motivación ni siquiera tiene que ser de un gusto. Puede ser de un sentimiento, de una emoción, de una vivencia. El problema es que muchas veces nos encerramos en la cárcel que es la ansiedad y nos ponemos a tratar de explicar para qué hacemos la obra o qué le vamos a aportar al otro con esa pintura. Esto nos corta el proceso creativo y nos condiciona a crear algo que al final no queremos para complacer a alguien más. Mucha gente en redes sociales me pregunta qué deberían pintar. Yo creo que me lo preguntan con la intención de que yo les diga cuáles son las tendencias artísticas del momento y pues al final terminar con un diseño relevante. Imagínense por un segundo que yo le dijera como, no, ve, ¿por qué no te pintas unos genitales de camello? Que eso es lo que está pegando, eso es lo que la está rompiendo en el mundo del arte. Que a ver, puede que le encante la idea, no sé quién eres, no te conozco. Pero el punto es que lo que siempre les digo es que pinten lo que quieran.
esa imagen que sueñan con verla plasmada en un lienzo, ese reto o curiosidad de si podrían llegar a lograr una composición, eso es lo que tienen que pintar. Si nos ponemos desafíos a los que no estamos dispuestos a invertirle tiempo ni ganas, segurísimo que no los vamos a cumplir y vamos a terminar frustrados. Pero si nos ponemos un reto que nos emocione muchísimo, por más difícil que sea, pues a algo vamos a llegar, o a un resultado muy bueno o a un aprendizaje muy valioso. ¿Qué pinto yo? Pues de todo un poquito. Me gusta pintar personajes de videojuegos, como me imagino que ya lo han visto en muchos de mis videos. Me gusta mucho jugar, soy una persona bastante gamer. Me iba a dedicar a esto de lleno, pero pues la verdad no tuve el suficiente apoyo ni de mis fans ni del gobierno. Absolutamente nada que ver con mi habilidad como jugador. Me encantan los retratos, lograr expresiones, diferentes tonos de los colores en la piel, verlo terminado y darme cuenta que sí, en efecto, se parece a la foto de referencia. Bueno, todas esas cosas me motivan, me inspiran. Ahora estoy metido en el cuento de básicamente complicarme la vida. Hacer cuadros con hijuemil detalles que uno a uno pues van formando imágenes complejas como esta que estoy haciendo aquí. Me encanta el tema de generar materiales, texturas y así cosas como complejas, súper reales, pero que son imposibles en nuestra realidad tangible. Eso me encanta, me fascina. Sí, al final es un poco surreal el asunto. Claro, yo me estudié toda una carrera de artes visuales y ya tengo como definido de qué se tratan mis obras, qué concepto hay por detrás y cómo puedo integrar lo que pinto pues a este mismo. Pero les digo la verdad, muchas veces es mejor pensar primero en qué quieren pintar, motivarse, a qué le quieren dedicar tiempo en el taller y después sí se inventan toda la carreta conceptual. Y sí, claro, puede que me gane el odio de muchos artistas con esto que acabo de comentar. Pero es que me parece tenaz tener que sacrificar potencial creativo por un argumento. Supongo que la situación contradictoria del tema serían los encargos. Yo llevo muchísimo tiempo haciendo encargos, empecé haciendo literalmente lo que me pidieran y pasé a hacer solamente los temas con los que me sentía cómodo. Ahora incluso me la pienso bastante antes de hacer un encargo, o sea, me tiene que gustar mucho. Siento que siempre que he hecho encargos le he metido el 100%, o sea, al final es trabajar haciendo algo que me encanta, o sea, es pintar. Este discurso no va en contra del encargo, o sea, ese es un tema totalmente diferente, es una labor totalmente diferente. Yo hablo de la situación de sentarse enfrente de un lienzo o de un cuaderno de dibujo y pensar, ¿qué pinto? Nada, quería comentarles esto, es un duelo que yo vivo pues todo el tiempo y me imagino que ustedes también. Siento que sirve mucho discutir estos temas, entonces por supuesto pues voy a estar muy pendiente de los comentarios. Me alegra muchísimo que hayan llegado hasta acá, pues eso significa que les gustó el formato del video y la verdad quiero seguir haciéndolo. Quiero tener ciertos espacios donde pinto obra original, ¿no? Sin ninguna justificación aparente ni un valor didáctico. Y aprovecharlo para que ustedes, pues eso, me acompañen a pintar. Hablarles de temas que a mí como artista o como persona normal me agobian en el día a día y puede que valga la pena compartir. Espero que les haya gustado mucho el tema. Les mando un abrazo gigante a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!